en la Escuela de Impuestos y Aduanas de Bogotá, charla de capacitación sobre comunicación asertiva, Sintradian Capítulo Bogotá. Queremos preguntarle a los compañeros William García Torres y Ricardo Niño qué opinión, qué imagen se llevan de esta charla que hemos sostenido hoy. Compañero William. Gracias. Muy buenos días. Me parece que es una charla muy acertada y especialmente nos sirve de mucho para así llegar nuestro conocimiento o nuestras charlas, comunicárselas a las bases y comunicarla a todo el mundo. Compañero Ricardo. Sí, lo importante de Sintradian es precisamente estos foros de conocimiento para formar líderes que enaltezcan a la organización sindical para el futuro de nuestra entidad. Los invitamos a que participen todos los afiliados y no afiliados a estas capacitaciones porque de ello depende en gran medida el futuro de nuestras organizaciones a nivel local y nacional. Ese taller es muy constructivo, puesto que el capítulo estaba muy atrasado en comunicaciones. Ya aprendimos a hacer algunas cositas para irlas creando hacia nuestros compañeros que no vinieron y seguir creciendo. Estoy muy contenta con el taller que tuvimos el día de hoy. Lo estaba esperando porque lo que más necesitamos es soltarnos en las comunicaciones para cuando Germán nos hace una nota de voz o nos pregunta algo, que nosotros podamos llevar el tema bien, o sea, podamos llevar la secuencia. Entonces estamos aprendiendo hoy, estamos aprendiendo la clase de comunicaciones que hay, las divisiones que tienen, y de verdad estoy muy contenta porque quería aprender de este tema. Me pareció muy bueno el taller. Es un tema muy importante que empecemos ya estas jornadas de ilustración en referente al tema de las comunicaciones, ayudándonos con la tecnología que tiene ahora en este momento el siglo XXI. Es importante que la gran mayoría de los compañeros sindicalizados sepan manejar tanto el WhatsApp, tanto el manejo de los videos, para que así mismo estemos comunicados y estemos conectados toda la comunidad de Yanto.